Ante la casa donde viviera el poeta José Joaquín Palma en Bayamo, se otorgó el premio al mérito literario que lleva el nombre del bardo bayamés. El premio lo convoca la UNEAC de la provincia de Granma. Se hace la solicitud a las instituciones, a las asociaciones, también a personalidades que pueden proponer a los escritores que consideren que tengan los méritos suficientes como para obtener el reconocimiento. Y se entrega por la obra de la vida al mérito literario. Más que un honor, representa, es algo más simbólico, porque el año que viene ya yo cumplo 25 años de vida literaria y 50 años de vida, o sea, decía que he dedicado la mitad de mi vida a la literatura y a la promoción cultural, y sobre todo me llena de honor por los lazos que tengo con la República de Guatemala. Juventina Soler Palomino es una prolífera escritora comprometida con su tiempo y la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas. Su obra abarca géneros diversos. Mi obra ha sido esencialmente dedicada al ser humano. Hay dos elementos importantes. Es mi relación con el mar, porque nací en Manzanillo, y la defensa del género. El premio Máximo Galardón Literario que otorga la Vanguardia Artística Granmense ha sido merecido con anterioridad por los escritores José Carbonell Alar, Mercedes Cosío y Alexander Besú, Luis Carlos Suárez, Abel Guerrero y Ludín Fonseca, entre otros notables creadores del arte de las letras. Jacqueline Pérez y Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.